Sonando campana, nos vamos al primer asalto. Lester Martínez hoy con este colorido calzoncillo de muchos colores y con un corazón 100% Guatemala. Y también nos regala del otro lado, en la pierna derecha, el verde, blanco y rojo. Bienvenido a casa, Lester. Y por supuesto, enfrentando aquí hoy a Juan el Castor Torres. Calzoncillo blanco en ligeros toques ahí en negro. Amartillando la derecha el de León Guanajuato, soltando las manos. Una diferencia ahí en figura. Pero suelta las manos el mexicano. Ahí Lester. Amartilla, cuidado ahí Florentino. Bien, trabajando en sincronía. Lester, el campeón latino, peso supermedio, 10 asaltos, suelta la mano. Guantes negros del campeón. Ahí sale respondón el Castor Torres. Va hacia atrás caminando y suelta la mano. Aguanta ahí Lester, consciente, deja que el... que le metan las manos, como queriendo entrar en calor el campeón. Bien, buena la combinación. Abajo por parte del Castor. El de León Guanajuato dijo, vamos a ver de dónde sale más cuero. Tratando de mantener la distancia contra las cuerdas. Buscando a que viene, entró a la derecha de Lester. Caminando el campeón, tranquilo, metiendo las manos. Abajo y arriba. Protege bien su guardia. Y aquí otra vez la maquinita. El 1-2 y viene, cuidado, entró ahí, va hacia atrás. A su propia esquina. El Castor se anima a soltar las manos. En su esquina recibiendo castigos en concha, Lester tomando las cosas con calma y va hacia adelante. Protege bien, luego en cuartito con la derecha. Uno, dos, tres, entraron limpios y aquí, vea qué bien. Y cuidado, esta pelea ahí. Lo que me diga Florentino, pero me parece que no hay por qué tener más, efectivamente, no hay por qué más. Entró esa derecha, usted la vio fulminante. ¡Ah, caray! Y le decía que el campeón había tomado las cosas con mucha calma y que después había prendido la maquinita.